Hoy celebramos la fiesta de San José Obrero. No hace mucho hemos celebrado la solemnidad de San José, el 19 de marzo, pero siempre el 1 de mayo la Iglesia ha querido recordar, desde que sobre todo se celebra el Día del Trabajo, ha querido recordar a un trabajador, querido ponerle como modelo nuestro, un trabajador como fue San José, según la tradición, carpintero, posiblemente no solo carpintero, sino que en aquella época no estaban las profesiones tan delimitadas. Y esa misma profesión, con toda seguridad, fue la que ejerció nuestro Señor durante toda su etapa de Nazaret hasta que empezó su vida pública. Un obrero. Un hombre, quizá hoy diríamos un autónomo, no lo sabemos bien, un obrero. Este obrero, José, nos enseña algunas cosas muy importantes. La primera es la confianza en Dios. Él tenía el deber de mantener a su familia, a su mujer María, a su hijo adoptivo Jesús. No sabemos si había otros hijos de un matrimonio precedente. Según la tradición oriental eso es así, según la tradición latina, la tradición católico-latina, San José no tenía otros hijos y esta palabra que aparece en el Evangelio de sus hermanos y hermanas tiene que ser entendida como parientes próximos, lo que llamamos nosotros primos hermanos, porque de hecho se utiliza en el Antiguo Testamento para significar tanto el hermano de sangre o el hermanastro con un solo padre común o los primos hermanos, los hijos de los tíos. En cualquier caso, José era el responsable de llevar adelante, alimentar, sostener, cuidar de su familia. Y no debió de ser fácil. Supongo que tuvo momentos de incertidumbre, de carestía, en que no había trabajo, o en que el trabajo estaba mal pagado, en que tenía que trabajar en horarios complicados o lejos de su aldea. No debió de ser fácil. Eso nos enseña una cosa, lo primero, la confianza en Dios. Pienso en este momento en que tantos están perdiendo su empleo, o que ven el futuro muy mal, un país como España, por ejemplo, donde la gran industria turística va a quedar herida fortísimamente. ¿Cuánta gente no va a tener trabajo? ¿Cuántas empresas van a tener que cerrar? ¿Pequeñas empresas o a veces grandes empresas? ¿Cuántas personas van a ver que su relativa comodidad material se pone en peligro o se rompe? Es un momento importantísimo para aumentar nuestra confianza en Dios. No es que por tener confianza en Dios te vayan a llover las ofertas de empleo maravillosas, pero por tener confianza en Dios tú vas a ser capaz de no hundirte. Porque si además de no tener trabajo estás malhumorado, estás agresivo con los que viven contigo o caes en vicios que intentan ser compensaciones a esa depresión que tienes, pienso en el alcohol, por ejemplo, en el tabaco, en la droga, en la pornografía. Entonces, para evadirte de los problemas, te metes en mayores problemas, eso no va ni mucho menos a favorecer, a facilitar las cosas, las va a empeorar. Nosotros creemos en los milagros. Y hoy es un día para pedirle a San José Obrero, que supo lo que era, seguro, algunos momentos difíciles desde el punto de vista económico y del trabajo. Hoy es un momento para pedir al Señor por el trabajo. Pero es un momento para recordar el ejemplo de este santo y confiar en Dios. Señor, ayúdame, ayuda a mi familia. Pero una vez más te digo, me abandono en ti y confío en ti. La persona que confía en Dios es golpeada por la vida, por la enfermedad, por la ancianidad, por los problemas económicos. Es golpeada, no sé si como los demás, o un poco menos quizá, porque no te metes en problemas. Pero en todo caso, los problemas siempre vienen, y vienen a todos, también para San José, también para la Santísima Virgen, también para nuestro Señor que murió en la cruz. Los problemas vienen, pero tú no estás solo haciendo frente a esos problemas. Y por eso no te metes en más problemas que son peores
que la causa de los mismos. Un ejemplo, por lo tanto, de San José: yo confío en Dios. En este momento de oscuridad, yo, Señor, confío en ti. Una segunda enseñanza de San José es presentado con razón como el patrono de la buena muerte. Hoy todos conocemos personas que han fallecido. Yo conozco ya varios por la epidemia. Pero también personas que están luchando entre la vida y la muerte. Podemos encomendarles a ellos. Y no solo, por supuesto, a las personas conocidas, sino a tantos que ignoramos y que todos los días mueren o todos los días enferman gravemente. Los datos, aunque han mejorado en algunos países, los datos no indican que este problema de la epidemia esté acabado. Incluso aunque se reabran algunas actividades comerciales o hasta los templos, el problema sigue ahí. Por eso es un buen momento también para pedir a San José su intercesión por todos los enfermos, de una manera especial por los moribundos. Que tengan una buena muerte significa que si les ha llegado la hora, mueran en gracia de Dios y mueran sin angustia. A veces, tal y como están las cosas, no van a poder morir acompañados por sus familiares, por sus amigos, bueno, porque resulta en muchos casos imposible, pero al menos que estén en gracia de Dios. Pidamos a San José que interceda para que un rayo de luz toque su corazón, la gracia de Dios se abra camino y aquellos incluso que están más alejados o han sido más agresivos con Dios y con la Iglesia terminen su vida diciendo: perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Porque el Señor nunca es sordo a las súplicas de sus hijos, aunque no lo merezcamos. Una tercera cosa para fijarse en la imagen, la figura de San José y para imitarla, es su patrocinio sobre la Iglesia. San José, como he dicho, cuidaba de la Sagrada Familia, era su deber, era el hombre de la casa. En aquella época las mujeres no salían a trabajar fuera. Haría quizá la Virgen algunos trabajos, a lo mejor con alguna vecina, no lo sé. Pero su trabajo fundamental era su hogar. Y durante muchos años Jesús fue un niño que apenas pudo ayudar en casa desde el punto de vista económico. Bueno, pues pensemos en que esa labor, a imitación de San José, tenemos que seguir haciéndola. Hay que proteger a los sacerdotes. Hay que proteger a los consagrados. Hay que cuidarlos en todos los aspectos, dándoles compañía, dándoles afecto, no dejándoles solos. Y luego también ayudándoles económicamente. Sé que algunos tienen quejas por cómo se ha desarrollado todo esto durante la pandemia. Y que algunos que están muy enfadados con los obispos o con los sacerdotes, porque consideran que las cosas tenían que haberse hecho de otra manera. No sé si tienen o no tienen razón, pero sí sé que esos sacerdotes necesitan ayuda. Claro que si uno no tiene para ayudar, ¿cómo va a ayudar a los sacerdotes? Esto es verdad. Pero esa es la condición, si uno no tiene para ayudar. Pero si uno tiene para ayudar, aunque sea el óbolo de la viuda, esos céntimos que puso la viuda en el altar, en el cepillo del templo de Jerusalén y que Jesús a esa mujer la puso como ejemplo. ¿Cuántas personas me escriben todos los días? Muchas. Pidiendo que ofrezcamos la misa por intenciones de todo tipo, intenciones buenas. Que poquísimas, casi ninguna de esas personas escribe diciendo: ¿cómo puedo ayudar? Esto no es justo. No lo es, no lo es. Pides ayuda a Dios y no ofreces ayuda a Dios. ¿Has pensado alguna vez que en las parroquias las facturas de la luz hay que pagarlas? ¿Alguna vez te has dado cuenta de ese detalle? ¿En tu casa no pagas las facturas de la luz o las del agua? ¿O las personas que hacen la limpieza o el sueldo? ¿No te lo pagan a ti? Pero no, tú quieres que te den un maravilloso servicio, en todos los sentidos.
¡Ay, si pudiera ser hasta con calefacción en invierno y aire acondicionado en verano! Y que todo estuviera perfecto y el sacerdote disponible las 24 horas del día. Y además que fuera un sacerdote, por supuesto, que viviera bien sus votos y un excelente predicador. Y pides, y pides, y pides. Y te pasas la vida pidiendo y pidiendo a Dios y a los hombres. Y nunca ofreces, y nunca ayudas, y nunca das. ¿Te crees de verdad que Dios está contento contigo? Vuelvo a repetir, pensemos en San José. Cuidó de la Sagrada Familia. Y quizá pienses, ah, pero es que cuidaba de Jesús, ah, yo también cuidaría de Jesús. Mientras que el sacerdote que yo conozco es esto y es aquello. Recuerdo una anécdota de hace muchos años, cuando estaba estudiando la licenciatura en Teología Moral, y teníamos un profesor de Historia de la Iglesia, de Historia de la Moral en la Historia de la Iglesia, que era malísimo. Seguramente el peor profesor que he tenido en mi vida. No valía absolutamente nada. Y una asignatura tan extraordinaria como aquella la hacía insoportable. Y todos los alumnos, ya éramos sacerdotes o algunos estaban a punto de ordenarse, pues todos los alumnos decíamos, mala suerte hemos tenido, qué mal profesor, qué desastre dando las clases. Un día el profesor nos sorprendió a todos diciendo, sé que me criticáis y decís que soy un mal profesor y que tenéis derecho a un buen profesor. Yo os pregunto, ¿no tiene el profesor derecho también a unos buenos alumnos? Aprendí mucho de aquello. ¿Tienes derecho a un buen párroco? ¿Y no tiene el párroco derecho a un buen feligrés? Pensemos en San José. Pensemos en San José como modelo de confianza. Pensemos en San José y pidámosle y encomendémosle a los que están enfermos y moribundos. Y pensemos en San José, que es el protector de la Iglesia, que cuida de la Iglesia. Pensemos que además de pedir que se nos da muy bien y que no se cae de la boca la palabra dame, además de pedir, tenemos que agradecer y tenemos que dar. Que así sea.